aquí en la Casa Museo Hermanas Mirabal, desde donde aprovecho para darles también un grandísimo abrazo y para agradecerles que estén ustedes recordando a mi madre, a mis tías, en esta nueva ocasión, porque de esa manera aseguramos que sigan vivas siempre. Yo digo que Patria, Minerva y María Teresa no descansan en paz y que no pueden descansar en paz mientras siga tanta desigualdad en el mundo, mientras haya tanta falta de igualdad entre mujeres y hombres, mientras sigan siendo asesinadas tantas mujeres por el simple hecho de serlo. Así que están aquí en este mausoleo y en esta casa que fue su última morada desde donde salieron y que es visitada por muchísima gente todos los días y por muchos estudiantes y al que esperamos que puedan también acompañarnos cuando vengan ustedes a la República Dominicana. Bueno, por una razón muy sencilla, porque es una herramienta de poder. Y el poder es digamos, ha estado relacionado siempre con el autoritarismo y el poder es patriarcal, ha sido siempre patriarcal. La violencia hacia las mujeres era una manifestación de ese poder. Lo que ha cambiado, yo creo, es que ahora se dice, es que ahora se visibiliza, pero sigue manifestándose. Entonces hemos ido avanzando, hemos ido aprobando leyes en ese sentido, hemos ido aprobando decisiones que visibilizan el tema, hemos ido ocupando los espacios públicos y cada vez es más imposible negar que tenemos ese derecho, aunque todavía hay rezagos. Y yo creo que esa es la razón fundamental. En la política, en tercer lugar, en segundo, en primero, es la política. Ningún cambio se puede hacer importante que impacte a toda la sociedad, ni desde las ONGs, ni desde las fundaciones, ni desde los grupos pequeños, que son muy importantes, pero que tienen un marco de impacto pequeño también. Es desde el poder de donde se hacen los cambios. Y para buscar el poder hay que estar en la política. Entonces, para mí, eso es lo que las mujeres tenemos que ver. Nosotras tenemos que integrar nuestras agendas con las agendas generales, con las agendas de las mayorías. Nosotras no podemos seguirnos, digamos, conformando con estar desde afuera. No, tenemos que ir adentro, y tenemos que ir adentro, ocupar los puestos de poder, y cuando ocupamos esos puestos de poder, desde ahí, aportar con lo que somos, con nuestra propia visión, enriquecer la manera de hacer política. Y nosotras mismas yo creo que tenemos que empezar también a, digamos, a exigirnos eso. Porque es importante que lleguemos, pero también es importante que cuando lleguemos actuemos distinto. Hagamos honor a eso que hemos dicho que hemos reclamado que somos. O sea, queremos estar para que se discutan otros temas, para que se pongan en las agendas públicas los temas sociales y se prioricen tanto como los temas económicos. Yo creo que ese es el aporte que tenemos que hacer las mujeres. Y me da esperanza que las mujeres se atrevan a participar y tiene que haber cada vez más mujeres en los puestos de poder, más mujeres en los parlamentos, más mujeres en las alcaldías, y más mujeres en todas partes. Esa es la esperanza fundamental, pero sobre todo más mujeres en la política. Esa es para mí una gran esperanza. Y la otra esperanza es ver, constatar que hay un renacer del interés de las más jóvenes generaciones, feminismo, por incorporarse, por trabajar, por conocer lo que hemos hecho las que venimos desde hace tiempo trabajando estos temas, las que...
esperanza más importante es de que no podemos cansarnos y no nos vamos a cansar. Nunca las mujeres nos han regalado nada. Todo lo que hemos avanzado, que es mucho, porque las mujeres hemos sido las protagonistas de la más importante de las revoluciones que ha vivido la humanidad en toda su historia, lo hemos conquistado a fuerza de esfuerzos, a fuerza de confianza en nosotras mismas, a fuerza de coraje, a fuerza de valor, a fuerza de decisión, de compromiso. Eso es lo que aprendimos de las hermanas Mirabal, que sabían lo que estaban haciendo, que fueron activistas políticas, que les dijeron que las iban a matar y las metieron presas y las persiguieron y estaban sus familias y sus casas destruidas y sin embargo seguían organizando un movimiento para terminar con una de las dictaduras más horrendas que ha habido en nuestro continente. De modo que ese es el mensaje. Y las hermanas Mirabal fueron mujeres extraordinarias y también muy ordinarias, mujeres de cada día y que hicieron lo que creyeron y que lo defendieron. Entonces yo pienso que es eso lo que tenemos que hacer, tener confianza porque tenemos razón. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y contra las niñas.